Ahora voy a platicar con el fotógrafo Alfonso Lorenzana, que es el coordinador de una exposición colectiva llamada Pandemia Ocho Miradas. Y bien, a Alfonso tenemos ya rato de conocerlo, por eso nos atrevimos a pedirle que platicáramos. Eh, Alfonso, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, eh, ¿cómo han sido estos 14 meses para ti? Pues, uh, yo creo que igual para todos no un sub y baja ahí. No, este... no, 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 cada quien <laughs> tiene su mundo. No, claro, no, pero, pero, igual, yo creo que hay algo similar y este, uh, pues tratando ahí de, de, de aprovecharlo, ¿no? Y, y justamente esta esta videoexposición es parte, es parte de, de eso, de mantenerte de mantenerte con las limitantes del de, de momento, pero seguir haciendo lo tuyo. Y, y en este caso, pues, este, eh, invitar a, a, a más gente, ¿no? También. Te lo digo porque los seres humanos reaccionamos de diferente manera. Eh, en, en, en mi caso, yo me he dado cuenta de que hay dos tipos de personas en esta pandemia. Los que se deprimen o los que aprovechan. Por ejemplo, tú y yo estamos platicando por el medio del Zoom, lo cual hubiera sido impensable hace meses. Todavía, sí. incluso hoy, te resistías. A tener esta entrevista por este medio. Así es, sí. Pero mira, nos estamos viendo, estamos charlando, estamos platicando. Yo no sé en qué parte de la, de la ciudad o del mundo estés, no importa, pero estamos platicando. Ajá, sí. O sea, nos acomodamos a las circunstancias. Ahora, ustedes como fotógrafos, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le han hecho? Porque dependen mucho de la calle. Eh, sí, justamente, y. y... Pues en mi caso, que la calle es mi espacio natural, digamos. Entonces fue así como un shock, ¿no? De repente no poder este, salir y, y estar limitado ahí por las cuatro paredes. Eh, pero, uh, pues, eh, tienes que buscar la, la manera, ¿no? De, de, de dar salida a esa búsqueda de, de imágenes, de, de una u otra forma. Y en mi caso fue pues a uh, inventarme ahí eh, eh, diferentes proyectos eh, que no tuviera que ver con salir de casa. Entonces, uh, pues estuve trabajando, produciendo imágenes, este otro tipo de imágenes eh, fuera de lo, de lo urbano, eh, que es así como te comento de mi espacio natural. Entonces, uh, pues ver de qué otra manera, ¿no? Este, seguir produciendo, seguir produciendo más imágenes. Y bueno, pues ahí surgieron, surgieron varios, varios proyectos, ¿no? Algunos han, los he presentado, otros ahí los tengo todavía reservados, ¿no? Y así yo creo que, yo creo que todos, bueno, todos me refiero a, a, los, a los que no podíamos eh, eh, salir, digamos, estábamos como en más riesgo de tener contacto exterior. Entonces, pues de alguna manera lo aprovechamos de una forma productiva, ¿no? Oye, ¿cómo se fue gestando esta exposición de la pandemia? Pues yo creo que es una necesidad de, de mostrar el, el, el trabajo de todos, ¿no? Y en este caso, como no, no había posibilidades de, de mostrarla públicamente por las limitantes que todos conocemos pues dije, pues voy a armar algo a través de, de, pues de estos medios que podemos manejar, ¿no? Y, y digamos, eh, mantener ese contacto con, con el público, ¿no? Que no vemos, este, que pueda también acceder a, a una exposición pública. Entonces, um, pues, eh, digamos que ese fue como el, el tema principal para para idear la, la exposición e incorporar a más gente, ¿no? También, lo cual me parece muy muy importante. Y a la vez como crear vínculos entre las instituciones que no pueden eh, mostrar el trabajo en sus espacios, eh, pues hacerlo de esta manera, ¿no? Y, y mantener ese vínculo con los creadores, lo cual me parece pues también como muy importante y necesario, ¿no? Para, para todos, necesario para todos. ¿Y cómo los fuiste invitando? Pues fue porque eh, el intento era de mostrar como una panorámica de, del tema, en este caso la, la pandemia, y cómo cada quien lo reflejaba en sus imágenes, ¿no? Eh, los que podían salir, pues, a, digamos que lo que estaban registrando de, en el espacio público, le, en este caso, eh, manifestaciones. Eh, o simplemente pues vistas de, de la ciudad y los que no podíamos salir pues lo que nos inventaba lo que se inventaba cada quien ¿no? en este caso este yo estuve haciendo eh, una serie de retratos en casa de algunas de algunas gentes que por alguna circunstancia muy especial llegaban a la casa eh, y aprovechaba yo para para Hacer, hacer una fotografía de ellos este pues eh, la verdad que lo de los primeros veces con cierto temor porque, porque desacostumbrado ya al, al, al contacto eh, obviamente guardando, guardando las distancias pero de cualquier manera no empecé a hacer esta, esta serie de retratos que me pareció también una forma de reflejar eh, unos momentos que, que van a ser históricos eh, que esperemos no se estén repitiendo, pero de alguna manera eso, reflejar tu tiempo, ¿no? Y a través de, de, de esos retratos, en cómo la gente eh, se veía en, estos, en esos días, ¿no? Con la cuestión de los cubrebocas y todo esto. Entonces fue así como que poco a poco un proceso muy lento porque casi no, no recibía gente, ¿no? Salvo en cosas excepcionales que tenían que ir a... Algo que se descompuso ahí en casa o algún otro asunto importante. ¿Y qué, cuál fue el resultado? ¿Qué imágenes vamos a ver? Eh, bueno, en, en general, pues es, es, es uh, una, una panorámica de, de, de los tiempos, ¿no? Eh, como te digo, desde el de registro del espacio público y cierra con, con la llegada de, de, las, de las primeras vacunas. Entonces, eh, pues vamos a ver ahí este. El espacio y los espacios solos, eh, cosas que cada quien estuvo trabajando internamente, y, y, y la, la, bueno, más bien como cierre de, de una fase, ¿no? Con lo de las vacunas. Entonces va a ser algo, eh, pues como, sí, como una, un rompecabezas ahí, panorámico de, de, de estos momentos, ¿no? Participa Liliana Hueso, Jaime Melo. Alfonso Carabeo, Luis Gutiérrez, Jim Platel, Juan Cres, Carlos Moreno y Alfonso Lorenzana. Son distintas generaciones. Sí. Hay, hasta, hay hasta un gringo tijuaneado, ¿eh? Sí, hay de todo, este, porque me interesaba precisamente ese, ese panorama, eh, digamos, eh, eh, de fotógrafos que, que tienen menos tiempo, pero que tienen muy buen trabajo, a otros que ya tenemos camino más recorrido. Entonces, eh, eh, también como es, es, esa parte, ¿no? De, de, de no centrarte nada más en, en determinada generación, sino hacerlo de una manera como más, más amplia y general, y creo que enriquece el contenido, ¿no? Porque, pues, cada quien finalmente tiene diferente visión, ¿no? Sobre, sobre estos días y el tema. Muy bien, pues vamos a buscar la exposición en las plataformas del Centro Cultural Tijuana. Nos reencontramos en un futuro próximo y nos tomamos un café, ¿te parece? Sí, perfecto, muy bien, ojalá sea pronto. Cuídate mucho. Igualmente, nos vemos y no dejen de verla.